Bueno, bona tarda. Si us sembla, anem començant, que ja passa un minutet. Bueno, us donem la benvinguda a una nova sessió clínica de l'Observatori d'Experiència de Pacient. Avui, com sempre, tindrem dues ponències. La primera serà a càrrec del doctor Escarravill, a qui tots ja coneixeu. Ens acompanyarà el doctor Roque Cardona, que és pediatra de la Sentinel·la. I també ens acompanyarà el doctor. O sigui que, si us sembla, comencem, com us deia, amb la ponència del doctor Escarravill. Com tots sabeu, és membre i responsable de l'Observatori d'Experiència de Pacient. I avui ens parlarà sobre barreres i pretextos per no impulsar programes d'experiència de pacient. Joan, quan vulguis. Molt bé, bona tarda. Gràcies per tornar a compartir les sessions amb nosaltres. Jo parlaré una mica, he agafat uns papers antics que teníem i després algunes coses que hem fet en altres hospitals i en altres centres per plantejar-nos quins inconvenients i quins problemes es plantegen en el món real per no avançar o no implantar projectes d'aquests d'experiència del pacient, no? La primera, hi ha una, en general, doncs, d'una manera molt genèrica, hi ha una resistència al canvi, sobretot quan els beneficis són poc visibles, quan tens por a la pèrdua d'estatus, de lloc de treball, etc. O a la complexitat, és a dir, no en sabré prou, no entenc com va, però també hi ha mandra per canviar i també hi ha inèrcia, no? Hi ha una frase nefasta, que és el sempre s'ha fet així, que això jo crec que és la barrera més important per avançar. I això sembla que no és una cosa moderna, sinó que ja passava en temps antics. La gent s'estimava més anar amb una roda quadrada que amb una de rodona, perquè sempre ho havien fet així. I, per tant, aquest és una mica el punt de partida. Jo he fet servir, bàsicament, uns escrits accessibles que estan a la web de la Societat Catalana de Gestió Sanitària per pensar una mica en aquestes barreres o en aquests parapets, no? Hi ha dues coses que són potser el mateix vist des d'un altre punt de vista, però que s'assemblen bastant. Per una banda, hi ha els errors en parlar de l'experiència de pacients. Jo n'identifico tres. I l'altre són els parapets intel·lectuals en parlar de l'experiència del pacient. Això dels errors, de vegades un petit error té unes conseqüències molt grans, no? Quan els portuguesos viuen a les illes Açores, són 3.000 quilòmetres de la costa. Mig grau de desviació els portava a un altre continent. De vegades hi ha un problema d'errors que no és un problema dramàtic, però sí que et canvia totalment l'escenari i no serveix per res el que tu estàs. Si no enfoques adequadament la direcció, doncs això funciona de cap manera. Aquests tres errors, aquests tres errors que jo vull comentar, un és l'error de la satisfacció, l'altre és l'error del context i l'altre és el que els anglosaxons en diuen organisme. El tema de la satisfacció és un tema que és recurrent, sempre parlem de la satisfacció dels pacients, però des de fa més de 25 anys ja hi ha literatura que ens diu que la satisfacció es relaciona més amb les comoditats que amb la qualitat tècnica. Per tant, en lloc de parlar de satisfacció, potser allò que hauríem de fer recollir dades, hauríem de buscar informació sobre tot el procés assistencial. Potser necessitem eines per recollir aquesta informació i hem d'avaluar diferents plans de cures, diferents maneres de poder oferir els serveis, perquè d'aquesta manera fugirem només de la satisfacció. La idea de satisfacció és que t'ofereix una visió global però que està molt poc pendent dels detalls. I de vegades els detalls són allò que marquen la diferència. Tu pots estar satisfet en general del servei que has rebut, però si vols millorar el servei has d'estar matent els detalls que poden millorar, que de vegades poden ser petits. L'altre és el context en el qual ubiquem l'experiència del pacient. L'XPA és un espai emergent, és un espai que vol fer una cerca proactiva d'oportunitats de millora. En molts casos l'experiència del pacient no resol res, però és el punt zero de molts projectes. Jo crec que el missatge que voldria donar aquí és que l'experiència del pacient ha de tenir espai propi, té espai propi,
té metodologies pròpies, però és evident que ha de tenir una estreta relació amb atenció a la ciutadania, amb comunicació, amb responsabilitat social, amb política de cura. Per tant, una cosa no és incompatible amb l'altra. I, finalment, el tercer error que jo crec que es comet és fer només un esforç simbòlic o cosmètic per fer veure que participen els pacients. No? A posar un pacient, dos pacients en una taula plena de professionals, això segurament és asimètric. Aquest tocanisme, aquesta representació ornamental, la podem fer demanant la participació i després no fer efectives les aportacions. Es pot fer sense donar feedback, es pot estigmatitzar, és a dir que tenen pocs coneixements tècnics i que no saben. Poden fer preguntes incorrectes. El pacient no és un expert en la malaltia. Coneix perfectament la seva experiència vital de la malaltia, que és diferent. No? Si li preguntes quin tractament faria, això no és adaptat. Si li preguntes quin impacte té un tractament determinat, això sí que és adequat. Hem de reconèixer aquesta participació. Tenim un problema que a vegades tenim accés limitat a una informació fiable i a nosaltres estem molt contents de poder fer participar els pacients al Living Lab, és a dir, en un espai lliure on es poden mitigar les asimetries entre uns i altres. Això seria errors d'enfoc i de concepte. No? Però després venen els parapets intel·lectuals. No? Què diem per fer veure que no podem participar? No? Un parapet no és res més que una protecció. Busquem mecanismes per no haver de justificar el que fem i per no haver de fer una colla de coses determinades. I jo crec que, abans de parlar estrictament dels parapets, jo crec que hi ha quatre idees errònies que poden conduir als parapets. No? L'experiència pacient no és un interruptor, no és tot o res, no és tothom o ningú, o no és tothom igual. No? L'experiència pacient no és un interruptor. Moltes vegades ja ho diem, que veure-hi borrós és molt millor que no veure-hi gens. No? I de vegades necessitem temps per veure-ho tot, que aquí no és una cosa que demà al dematí ho tindrem resolt. Moltes vegades la barrera que posem és no ho fem perquè això no funciona i potser l'únic que l'hem tingut és una mica de paciència per veure com avançant les coses. No? Tampoc hem de fer una història de que l'experiència pacient és o ho tenim tot o no és res. No? A mi la metàfora que m'agrada és que tota l'experiència del pacient és un puzzle i els puzzles comencen tenen moltes peces, a vegades no és fàcil identificar-les, no són fàcils d'encaixar, però hem d'anar posant les peces per millorar l'experiència del pacient. I hem de fer de mica en mica. La gràcia del puzzle és aquesta, no? Que es completa peça a peça. L'única cosa important és saber que la peça és d'aquell puzzle. Perquè si nosaltres volem posar una peça que no és d'aquell puzzle, tindrem molts problemes. I després una filosofia pragmàtica només val alguna cosa que res. No? Això lliga molt amb aquesta filosofia de la clínica Mayo, que diu pensa gran, comença petit i mou-te molt de peça. No? A mi la metàfora del puzzle m'agrada per dir, escolta, jo això petit no he canviat res, però forma part del puzzle que jo vull posar i, per tant, avanço amb aquesta línia. La propera peça ha d'encaixar amb aquesta o ha de ser d'aquest puzzle. Al final també hi ha una tendència, com que no ho puc fer per tothom, no ho faig per ningú. És una altra tendència, com a punt de partida, que ens paralitza i no ens deixa avançar. No? El problema no és el camp del Barça ple o buit. No? Aquí segurament el que ens hem de acostumats a fer les coses una darrere l'altra i ens provoca una situació sovint que no ens agrada, que és la d'haver de prioritzar i que no ho puc fer tot per tothom, ho puc fer per uns quants. El quid de la qüestió és per no ser injust, per no discriminar, per qui començo. I aquí val tot. Podem començar per les situacions més fàcils, podem començar per les més difícils, podem començar el que vulguem, però hem de decidir i ho hem de fer explícit per quina via o en quina direcció nosaltres volem començar per poder desenvolupar els projectes d'experiència de pacient. I l'última és tenim tendència a pensar que a tothom és igual. I això cada vegada ens n'adonarem que la talla única és una mala experiència per treballar. De vegades és molt difícil perquè ens movem sempre amb la línia de voler personalitzar fins a l'individu voler fer un vestit a mida per cada un dels pacients, això és pràcticament impossible i potser és insostenible. I l'altre, volem fer una sotana igual per tothom. I, per tant, això tampoc és pràctic, perquè no serveix per res, alguna mida curta, alguna mida llarga, no li servirà.
Això són uns punts de partida per poder fer tot això, però és fàcil posar-se d'acord amb l'objectiu, amb la diana, llavors de seguida comença a sortir tothom amb la idea que tenim barreres. Hi ha uns murs que semblen infranquejables i que potser ho hem enfocat malament, potser hem comès errors com els que hem descrit fins ara, però sempre trobem aquesta excusa del mur que no ens deixa avançar. Aquí, si haguéssim de dir quina és la barrera que s'al·lega amb més freqüències, el no tenim temps. O sigui, la barrera és dir que no tinc temps per fer això. I potser és veritat que tots anem molt atrafegats i que no tens temps per començar coses noves. Jo proposaria dues reflexions. La primera és, d'acord, assumim que no tens temps, eh? Però totes les tasques que fas són útils o totes aporten valor? Hi ha alguna tasca que podries deixar de fer? Potser no, eh? Potser totes aporten valor. Però la reflexió s'hauria de fer, no? I després hi ha un altre aspecte que és d'aprofitament de l'escolta. Fer una escolta activa pot estalviar temps. És a dir, ser capaç d'escoltar pot estalviar temps. Hi ha un article, ja porta 20 anys, però jo l'he rellegit sovint i diu que 2 minuts d'escolta ininterrompuda és un temps suficient perquè el 80% dels malalts expliquin el que els hi passa, què necessiten i què volen. Per tant, no seria tan complicat, no? Som capaços d'estar 2 minuts deixant que parli un pacient sense que l'interrompem? Si ho fem, segurament és una bona estratègia i això de dir que no hi ha temps potser ho mitigarien. Però en qualsevol cas, en el quadrat, jo dic, home, malgrat la falta de temps, pregunto a qualsevol professional, tu tens 30 minuts una vegada a la setmana per entrevistar-te amb un pacient i revisar la prescripció, els valors, o sigui, tens temps d'un dia a la setmana dedicar mitja hora a un pacient? Home, a mi em costaria de pensar que no tenim aquesta mitja hora. Només podem fer-ho amb un pacient, eh? Però al cap de l'any haurem fet aquesta revisió de les coses amb 52 pacients. La xifra comença a ser remarcable i, per tant, podem mitigar aquesta idea de que no tenim temps per fer les coses. Després, els professionals, quan els preguntem això per què no ho fas, et diuen que hi ha altres prioritats, ho has de parlar de les lleis de pràctica clínica, de l'evidència, del treball en equip. No tenim eines, no és veritat. Moltes d'aquestes coses es resolen amb una cadira i una cadira és una eina disponible i barata. Com es mesura? De moltes maneres. Has de tenir idees clares de com ho vols mesurar, no? D'altres diuen, això ja ho fem. Aquí ara no ve el cas, però en una sessió podríem parlar de les diferents visions que té un pacient i un professional del mateix problema. No ho veiem igual. Tu creus que ho fas, però no és segur que arribi al pacient, no és segur que el pacient entengui la voluntat d'això que tu vols fer. I altres diuen que els pacients no volen participar. Això també és una simplificació intel·lectual, eh? Potser els pacients tenen més por a ser incapaços de poder participar que no ganes de participar. Potser els hem de donar eines perquè puguin participar. Fa poc, la setmana passada, amb l'Eva i el Joan Fernando vam anar a Vic amb un curs i una de les coses que preguntàvem era quines eren les barreres en el món real. I al final vam arribar a la conclusió que hi havia 3 grups de barreres en el món real, no? Hi havia una barrera que era el model organitzatiu, una altra barrera que eren els recursos, una altra barrera que era l'aptitud. El model organitzatiu, potser la rigidesa jeràrquica, les poques facilitats de l'institució, l'actitud burocràtica, potser ens informem poc dels projectes. Curiosament, vas amb una reunió, però si nosaltres ja ho fem fa 2 anys, no? I ningú m'ho havia dit. La manca de transparència en el sentit que, a més d'explicar el que fas, has d'explicar el que t'ha sortit malament, perquè aprens molt veient els errors que han comès uns altres, no? És evident que per poder saber segons quines coses necessiten recursos. Es poden necessitar recursos humans, es poden necessitar recursos econòmics, però també de formació, també de reaprofitament del temps. I això s'ha de pensar. No podem simplificar i dir, no, el problema és que falten diners. Segurament, eh? Però l'altra pregunta que jo faria és dir, per fer què? Com faríem totes aquestes coses? I després hi ha un tema d'actitud, no? La confiança en tu mateix, no? Dius, veus capaç de fer això? És veritat que el burnout existeix, no? A lo millor hi ha una manca d'objectius compartits. A lo millor hi ha un problema d'egos. Això, com que ho fa aquell, no ho vull fer jo. I després hi ha aquest aspecte general de la resistència al canvi. I com podeu veure, en el món real, en aquest món que nosaltres hem explorat, hi ha moltes situacions en les quals, doncs, pots dir, això no ho puc fer.
al final de tot, una altra cosa és pensar que el pacient és un expert, que és un tècnic expert. El pacient no és un tècnic expert, és expert per experiència. I jo insisteixo molt en la fase que crec que el pacient potser no sap el que vol, però sap perfectament allò que no li agrada. No? Per tant, nosaltres hem d'anar a buscar què és allò que no li agrada per poder tirar endavant. És tot molt complex, però en aquesta foto, si us hi fixeu, potser costa molt agafar tots els flamencs, no? Però podem començar per aquest petit, no? Podem començar per aquest element, seguint aquesta idea de pensar en gran, comença petit i molt ràpid. No? I per poder fer tot això requereix un esforç individual important. No? Vull dir que hem de fer disciplina, hem de ser capaços de treballar en coses que no ens agraden, però que s'han de fer. Hem de ser rigorosos, pensar en els detalls i hem de picar pedra. Sense fer això és difícil que funcionin les coses. Però el Sandel ens explica molt bé que per poder treballar i per treballar amb l'experiència del pacient necessitem talent i necessitem un context. Necessitem talent, vol dir que hem d'aprendre contínuament, de conèixer els nostres límits. I el context vol dir que hem de poder treballar per transformar les organitzacions comptant amb els altres. Per tant, hem de mirar de treballar amb organitzacions que siguin obertes, disposades a una mirada lateral, amb organitzacions que siguin generoses, és a dir, capaces de compartir el valor del que han aconseguit. Una organització compassiva és aquella que ajuda qui no pot assolir els objectius encara, no tothom va al mateix ritme. Una organització mutualista és la que aprèn a treballar conjuntament. Ja no només comparteixo el que faig, sinó que ho fem plegats. Ho fem entre tots, a veure què fem. I al final, ha de ser una organització flexible. La gent avança a ritmes diferents i, per tant, no tot ha de sortir exactament al mateix ritme. Ja per acabar, per dir, home, el marc de la referència de l'experiència del pacient ha de complir cinc elements. Per mi, no? Hi ha d'haver un compromís directiu. Nosaltres a l'Hospital Clínic tenim la sort que el pla estratègic de l'hospital contempla l'experiència del pacient com una activitat de la institució. Per tant, aquest compromís directiu està escrit en paper. Hi ha d'haver un lideratge clínic. El lideratge clínic vol dir de professionals, metges, infermeres, fisios, que estiguin a la primera psicòlegs, no? Que estiguin a la primera línia assistencial. Això no és un tema administratiu, això és de gent que coneix, compren i s'interessa per la relació entre metges i pacients. S'ha de fer un equip multidisciplinari que incloguin pacients. I hem de ser pragmàtics, no salvarem el món d'un dia per l'altre, però potser hem de buscar necessitats no cobertes per poder identificar oportunitats de millora. I al final, perquè tot això funcioni, hem de fer rendiment de comptes, sobretot, per dir allò que hem fet bé, però sobretot, per aprendre d'allò que no ens ha sortit bé, que serà la manera de que es puguin millorar allò. Jo acabo aquí una mica aquesta presentació. Tindreu accés a la presentació i podeu mirar la bibliografia que hi ha a la web de la Societat Catalana de Gestió Sanitària. No sé si hi ha alguna pregunta o voleu fer algun comentari. Doncs sí, ara anava a donar pas. Gràcies, John. Si hi ha, bueno, tots coneixem una mica, no?, els que estem aquí ja l'experiència de pacient, però és important també tenir en compte aquestes barreres, no?, que nosaltres mateixos ens posem, que moltes vegades són més grans que els propis límits, no?, que tenim. No sé si algú té algun comentari, alguna pregunta abans de continuar. No, no veig mans aixecades. Bueno, si de cas després, si us sorgeix algun comentari, també el podeu afegir després. Gràcies, John. Abans de continuar amb la segona ponència, donarem 5 minuts al doctor Joan Fernando, que també el coneixeu, és membre de l'equip, que ens vol explicar molt breument algunes novetats de l'observatori que hem incorporat, que ens agradaria compartir molt breument amb vosaltres, ja que esteu aquí, perquè us els tingueu en compte, i després passarem amb la segona ponència. Gràcies, Eva. Comparteixo pantalla, aviam si es veu.
Ara hauria d'estar compartint pantalla. Val. Doncs nosaltres el que volíem era comentar tres coses que estem desenvolupant i que creiem que poden ser d'interès. La primera és que estem participant en l'organització del 8è Congrés d'Experiència de Pacient, que es fa aquí a Barcelona. Aquest congrés l'impulsem des de la comunitat de pràctica XPA i la idea és que tingui un component molt, molt participatiu. És un congrés que el denominem viu, interactiu i participatiu, perquè també faci d'altaveu de millors iniciatives que estiguin ja en pràctica en referència a l'experiència de pacient. Per aquest motiu, aquest congrés té una convocatòria que ara ja està activa i que romandrà activa fins al 10 de juliol, on s'hi poden presentar doncs, empreses, institucions, emprenedors, grups de recerca, etc., les propostes que encaixin en el marc d'aquest congrés, és a dir, propostes que estiguin pensades o que descriguin projectes que estiguin en l'àmbit de l'experiència de pacient. Per presentar una proposta, si fos del vostre interès, doncs podeu accedir a través del QR o, si no, a la pròpia pàgina també hi ha un apartat pel Call for Projects. Una mica la idea és això, fer el congrés, intentar fer-lo participatiu. Les propostes entraran en dues categories, que serien les propostes destacades, que es presentaran durant el congrés, i una altra categoria on també hi haurà propostes rellevants, però que es presentaran en un format més ràpid de 10 minuts. L'altra cosa que us volíem comentar és sobre la setmana d'intercanvi d'experiències de l'any que ve. Potser alguns ho sabeu, altres no. Aquest mes de març vam organitzar una setmana plena d'activitats, taules rodones, tallers, conferències, que tenien la condició que havien d'incloure participació tant de pacients i cuidadors com de professionals sanitaris i que d'aquest diàleg n'havia de sortir un resultat. Vam presentar fa poc les línies principals de com havia anat això en sessions anteriors, però ara ja estem preparant el que és la setmana de 2024. Per fer-ho, volem comptar amb la participació de tothom, és a dir, volem recollir idees, volem veure, establir col·laboracions, veure quines són les prioritats i d'aquesta manera orientarem la setmana de l'any que ve pensant en aquest tema. A través d'aquest QR també és accessible el qüestionari, que crec que també vam enviar a través dels diferents canals, però si tinguéssim interès en participar en aquesta cocreació i no tinguéssiu accés o ara no pugueu accedir al QR, també ens podeu contactar i us compartirem el formulari. La idea és que, com que la sessió clínica queda penjada, si ara no poguéssiu accedir al QR o ho volguéssiu fer més tard, a partir de la gravació que penjarem a YouTube també es pot accedir a través del QR. I finalment, l'altra cosa que volíem anunciar és que hem obert un canal de... una compte de Twitter, un perfil de Twitter, @observatoriXPA, i és on pengem una mica les activitats que fem dins l'observatori en un format més directe que del que ho fem pels altres canals com la newsletter o LinkedIn, i aquest accés és més directe i fem més informació que potser us pot semblar rellevant. Us animem a seguir-nos. I ja està, jo només volíem comentar aquestes coses que creiem que podien ser d'interès i ja podem passar a la següent ponència. Molt bé, Joan, moltes gràcies. Bueno, com us deia, si teniu algun dubte o alguna cosa sobre el que us ha comentat, ja sabeu que ens podeu contactar per resoldre qualsevol dubte. I ara sí que donarem lloc a la segona presentació que tenim avui, a la segona ponència, a càrrec del doctor Roque Cardona. Ell és pediatre endocrinòleg i cap de la unitat de diabetis de l'Hospital Sant Joan de Déu. És llicenciat en Medicina per la Universitat de les Palmes de Gran Canària i especialista en pediatria i àrees específiques i màster d'endocrinologia pediàtrica per la Universitat Autònoma de Barcelona. Les seves àrees d'interès són les noves tecnologies i els nous tractaments pel maneig de la diabetes tipus 1 en nens i adolescents, i actualment és membre de l'Executive Board de la Societat Internacional de Diabetes Pediàtrica i de l'Adolescente. En l'actualitat, la unitat de diabetis de l'Hospital Sant Joan de Déu du a un projecte de compra
seus familiars i l'accés a tecnologies avançades per la diabetis, implementant experiències centrades en el valor. I avui el doctor doncs, ens vindrà a fer una ponència sobre seguiment digital a pacients. Bueno, estamos muy agradecidos de tu participación y te dejo paso cuando quieras. Perfecte, doncs. Moltes gràcies per convidar-me a participar avui. Donat que el temps que tenim és molt limitat, ho faré en castellà, que em surt molt més ràpid i tractaré de fer-ho molt més clar. El procés de transformació digital d'una clínica de diabetes no és un procés que sigui fàcil, és un procés que surge d'una necessitat, vehiculitzada per als pacients que volen accedir a más tecnología centrada en diabetes y en el cual nos encontramos con dos barreras. Una, a nivel de infrafinanciación de estos dispositivos y, por otra parte, la necesidad de tener una organización asistencial para que los recursos humanos de estos procesos que son tan complejos o las personas que trabajamos en la unidad de diabetes podamos dar respuesta a esta necesidad. Por tanto, es un proceso que implica muchísima participación de varias estructuras del hospital. A nivel de, necesitamos el apoyo de todas las direcciones, como ahora comentaré, de toda la implicación del equipo. Y es un proceso que genera muchísimos retos. Genera retos a nivel asistencial, retos tecnológicos, porque la complejidad tecnológica en un hospital, con la integración a nivel de historias clínicas, a nivel de datos, a nivel de recogida de información, no es fácil, pero que creo que estamos llevando a buen puerto, como trataré de mostrar en esta presentación. Lo que voy a mostrar hoy puede parecer una cosa como esta, un producto final, pero realmente la forma en la que yo lo estoy viviendo, la forma en la que yo lo veo, se parece mucho más a esto, donde hay una serie de piezas que son necesarias engranar, que a veces no es fácil engranar una pequeña pieza con otra, y eso realmente comporta una dificultad, un esfuerzo excesivo, y hace necesaria la implicación de muchísimas personas. ¿Por qué en diabetes? Básicamente porque la diabetes ha cambiado. Y si en el pasado la diabetes, los niños con diabetes utilizaban, niños y adolescentes utilizaban este tipo de dispositivos, hoy en día la diabetes tiene esta imagen. Esta es una foto de una modelo, Lila Moss, que es la hija de Kate Moss y que desfila con este tipo de artilugios en relacionados con la diabetes. Ella tiene diabetes tipo 1 durante sus desfiles. Nuestros niños también utilizan todo este tipo de artilugios, es decir, que la monitorización continua de glucosa desde 2019 está financiada para todos los niños y adolescentes por el CatSalud y, por tanto, todos los niños tienen acceso a este tipo de dispositivos. En el pasado, las personas con diabetes solían traernos este tipo de información para valorar sus controles y, a día de hoy, el tipo de información en la que accedemos en consulta se parece mucho más a esto o incluso a esto. Esto es una descarga de un sistema de asa cerrada o de páncreas artificial que obviamente ha condicionado que la aproximación que desde el punto de vista clínico las personas que trabajamos en los equipos de diabetes hacemos hacia nuestros pacientes haya cambiado considerablemente. ¿Por qué en diabetes? Básicamente por varios motivos. Primero, porque a día de hoy contamos con una ingente cantidad de datos que están en la nube, que en la práctica previo a la implantación de este tipo de proyecto, los utilizábamos cuando venía el paciente a consulta, cada 3, cada 4 meses, y que ahora los tenemos disponibles para la toma de decisiones. Segundo, porque este tipo de dispositivos es considerablemente caro y, por tanto, tenemos que buscar formas innovadoras de poder aproximarnos a dar acceso a este tipo de dispositivos a todos nuestros pacientes con diabetes. Tercero, porque el modelo clínico que tenemos es un modelo que es perverso. Si hablamos de un modelo concertado con actividad, en el cual se reembolsa actividad en forma de visitas a urgencias, días de hospitalización, días de ingreso de estancia hospitalaria en cuidados intensivos, que son considerablemente más caros que en una planta de hospitalización normal, el coste de estos dispositivos, que al final conllevan una puesta en marcha que es compleja, que requiere de un equipo de enfermeras especializadas en diabetes para ponerlo en marcha, pues si al final tenemos en cuenta que a nosotros nos reembolsan por este tipo de actividad y no en un reembolso basado en resultados, cuando cada vez vemos menos a nuestros pacientes ingresan menos, tenemos la posibilidad de telemonitorizarlos, pues al final casi que se está premiando que nuestros pacientes presenten un peor control para nosotros poder acceder a mayor financiación en forma de reembolso que si obtuviesen estos mejores resultados. Por tanto, al final necesitamos tener un modelo centrado en valor que premie las mejores prácticas y que premie los mejores resultados al menor coste posible.
Nuestra unidad de diabetes pues ya tiene una cultura de medición de resultados continuos. Cada 6 meses nosotros medimos resultados de todos nuestros pacientes y además los compartimos con otros centros de diabetes, los compartimos en muchos casos también con nuestros pacientes cuando vienen a la clínica. Y en base a ello, en base a auditorías, hemos podido certificar nuestro centro como centro de referencia. Simplemente el hecho de medir estos resultados, estoy hablando de resultados clínicos, nos ha condicionado que nuestros resultados a lo largo de los últimos años hayan ido mejorando progresivamente, estando estos resultados por encima del benchmark al compararnos con otros centros de referencia en diabetes pediátrica a nivel internacional. Contamos con un equipo multidisciplinar que incluye pediatras endocrinólogos, enfermeras de práctica avanzada y educadoras en diabetes, dietistas nutricionistas, psicólogos, y hemos incorporado nuevos roles que ejercen un papel clave, como es el Ground Care Technician, que es lo que clásicamente se conocía como una TCAE, Cloud Care Technician, que en este caso es una TCAE, pero solamente para datos de pacientes que están en la nube, y el personal administrativo, así como el soporte de psiquiatría trabajadora, así como las personas que vienen a formarse a nuestra unidad y que ejercen también un papel clave en la relación con los pacientes. Obviamente los equipos son dinámicos, van cambiando, y se han incorporado recientemente una pediatra endocrinóloga y una enfermera en los últimos meses. La propuesta de modelo es un modelo de asistencia basado en valor. Eso quiere decir, es un concepto introducido hace muchos años por Michael Porter, un economista de la Universidad de Harvard. Eso quiere decir la posibilidad, un modelo que incorpore la posibilidad de tener los mejores resultados tanto desde el punto de vista clínico, que puede ser que interesen más a los profesionales sanitarios, como resultados que importan al paciente, y todo ello al menor coste posible. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues obviamente, básicamente nos hemos presentado a una convocatoria de fondos públicos de la Unión Europea, un proyecto FEDER, en el ámbito de la salud. Nos hemos presentado en forma de consorcio junto con el Departamento de Salud, el ACUAS y el Hospital Partaulí, y para ello hemos tenido que toparnos literalmente con las peculiaridades de la forma de contratación de la administración pública, con muchísima burocracia que nos ha obligado a hacer una consulta abierta al mercado, luego una licitación pública y una adjudicación que finalmente se ha dado a un partner tecnológico que presentó un modelo que se llama modelo Diabeter, basado en unas clínicas en Holanda y de las que son parcialmente propietarios. Al final, lo que nosotros licitábamos era un lote único que incluía un producto y un servicio de gestión integral de diabetes. Es decir, previamente lo que nosotros hacíamos en el marco de los dispositivos asociados a la diabetes es que comprábamos individualmente este tipo de dispositivos a una casa comercial. Ahora, en vez de comprar dispositivos a cada una de las casas comerciales, lo que hacemos es compramos un modelo de gestión integral a una sola casa comercial que se tiene que encargar de proveernos sensores de distintas marcas comerciales, algunas de su competencia, para el 100% de los pacientes, y bombas y sistemas de asa cerrada o de páncreas artificial para casi un 35% de los pacientes. Eso supone un incremento considerable respecto a esta tecnología que nuestros pacientes nos demandaban en consulta frecuentemente y a la que no podíamos dar respuesta hasta antes de la implementación de este tipo de proyecto. Todo eso lo vehiculizamos a través de un pago capitativo, quiere decir tantos euros por paciente, independientemente del tipo de tecnología que tenga, que sea más cara o que sea más barata. Y a nosotros lo que nos hubiese gustado hacer es ajustarlo, ese pago que nosotros hacemos al proveedor y que a su vez Catsalud nos reembolsa a nosotros, en forma de resultados. Sin embargo, la ley de contratación pública no nos permite hacerlo y, bueno, si bien estamos intentando encontrar algunas formas para introducir esta innovación en el método de pago, es un tema que aún no tenemos resuelto. ¿Vale? El sistema se compone de 3 elementos. Es un ecosistema digital que incluye una plataforma de gestión que viene a suponer una historia clínica, pero que está integrada con los sistemas nativos de historia clínica del hospital, que nos permite tener alertas y recordatorios en relación a pruebas complementarias o alteración de parámetros clínicos que puedan aparecer y que nos hace una propuesta de visitas. También se compone de elementos que facilitan la decisión clínica. Eso lo que hace es que en consulta podamos ir muy rápido porque homogeniza muchísimo las decisiones clínicas, lo tenemos todo en un panel, con datos integrados de todos los sistemas de monitorización continua de glucosa. Como digo, esto funciona
como una historia clínica y un sistema de apoyo a la toma de decisiones clínicas basado en un algoritmo con marcado CE que nos permite, pues de alguna manera, tener una orientación para dar una respuesta uniforme a todos los pacientes, independientemente del facultativo, la enfermera, el nutricionista que lo vea en consulta. También nos permite registrar todos los consumibles en relación a toda esta tecnología y establecer algoritmos de cálculo automático de las dosis, y esto nos permite a su vez poder hacer la facturación que hacemos capitativa de una forma ágil, ya que toda esta información pasa automáticamente al servicio de compras. A nivel de los profesionales, también el hecho de que tengamos un buzón de tareas nos elimina la necesidad de estar comentando datos de pacientes a través de correos electrónicos, que no cumple la normativa de protección de datos, y tenemos todas las tareas agendadas en una bustia específica dentro de la plataforma. Luego, el segundo elemento es una plataforma de monitorización que se oferta por parte del laboratorio como un servicio y que incluye tanto la plataforma informática como una persona que está a nómina de este laboratorio que resultó ganador de la licitación, pero que está integrada y vive con el equipo clínico, porta una tarjeta de sañón de DEU, tiene un correo corporativo y en el fondo actúa como una persona más del equipo, que es la Cloud Care Technician. Con eso lo que esperamos es que la mayor parte de pacientes puedan controlarse mediante una estrategia de control remoto, que ahora explicaré un poco lo que es, y cuando sea necesario, venir a la clínica. De esa manera, disminuimos las visitas presenciales y el paciente en todo momento está controlado a través de esta plataforma de telemonitorización. La Cloud Care Technician realiza varias labores. Por una parte, gestiona esta plataforma. Ella no toma decisiones clínicas. Cuando hay que tomar una decisión clínica, la transmite al equipo clínico. Gestiona también el portal del paciente. En este caso, lo que se encarga es de todas aquellas tareas que sean administrativas, pues la necesidad de un informe o no me ha llegado el material de bomba o del sensor a la casa, y se encarga de la petición y solicitud de materiales con el proveedor de servicios. De este modo, lo que tenemos es una persona que se encarga de hacer una segmentación basada en la inteligencia artificial de la plataforma. Si todo va bien, lo que hacemos es que una administrativa se encarga de llamar al paciente y le propone cancelar la visita y posponerla 3 meses más. Si el paciente lo desea, puede hacer una llamada telefónica o una videollamada con el médico o la enfermera, y en casos necesarios, pues si el paciente insiste y quiere una visita presencial, pues la programamos también. Es muy importante que cuando nosotros pasamos la clínica, de alguna manera hagamos pedagogía de este modelo, porque si no, el paciente lo que puede sentir, o lo que en algún momento nos pasó al principio de todo este proceso, es que el paciente lo sentía como que mi equipo no me quiere ver. Realmente lo que, una vez que se lo explicas, cómo funciona, cómo la implicación que esto tiene, la mejora, la necesidad de que van a estar durante 24 horas, 365 días al año monitorizados y vigilados, pues realmente lo viven como algo positivo. En el caso de que haya un color amarillo, pues entonces estos pacientes pasan de forma automática a una enfermera especialista dentro del equipo que los llama en ese momento. Entonces realiza aproximadamente 15, 20 llamadas al día, y lo que trata básicamente es de cambiar el modelo, cambiar el control para que estos pacientes puedan virar al color verde. Y en el caso de que aparezca un color rojo, pues realmente se realiza una visita multidisciplinar, se hace que el paciente aterrice cada 3 meses y, si es necesario, con más frecuencia. De esta manera, lo que tratamos fundamentalmente es de personalizar el modelo de atención a lo que cada uno requiere. Las guías clínicas lo que nos dicen es que al final acabemos viendo a los pacientes cada 3 meses, y realmente lo que nosotros estamos viendo es que podemos personalizar mucho ese modelo de atención. Hay pacientes que requieren visitas cada 3 meses, igual que hay otros pacientes que se pueden ver cada 9 o cada 12, mientras que hay otros pacientes que necesitan verse cada semana o cada 2 semanas. De esta manera optimizamos el tiempo para ofrecer a cada paciente lo que realmente necesita. De forma que aproximadamente 20-40% de pacientes conseguimos controlarlos mediante un seguimiento presencial clásico y 50-60% a través de la plataforma o a través del seguimiento remoto. Vale, este es un pantallazo de la plataforma, cómo la técnico recibe un sistema de clasificación automático de pacientes basado en determinados puntos de un algoritmo. Si técnico decide entrar en ese paciente, porque son pacientes que son más complejos, puede entrar para ver los datos y puede, mediante un sistema de botones, o bien completar una acción
o bien darle a reprogramar la visita de ese paciente, lo cual llega automáticamente a la administrativa sin que eso pase por el equipo clínico, o bien dirigirlo hacia una enfermera de práctica avanzada. El tercer elemento del ecosistema digital es una aplicación móvil, es una aplicación que el paciente recibe en su móvil, está conectada directamente con la historia clínica y puede ver de una forma estructurada los datos de la monitorización continua de glucosa y en tiempo real, cada vez que se hace una modificación de la pauta de la prescripción en la historia clínica, el paciente recibe esa modificación en su aplicación. También puede tener acceso a datos de la historia clínica y el sistema es capaz, mediante inteligencia artificial, de dar recomendaciones muy sencillas a los pacientes para el ajuste de la dosis. Con eso es lo que intentamos, básicamente, fomentar la autonomía de los pacientes en la toma de decisiones. Fundamental también es la optimización de procesos clínicos. Lo hicimos mediante metodología Lean Sigma con un equipo especializado para que todos estos procesos queden bien homogenizados y en distintas vías clínicas a las que entra el paciente. Con eso lo que conseguimos es una homogenización de visitas que luego posteriormente nos permite poder esa telemonitorización. Digamos que primero hay una inmersión muy grande de visitas en poco tiempo, concentradas en pocas visitas, para que luego el paciente pueda pasar directamente a modo automático o modo piloto automático y poder hacer esta telemonitorización. También homogenizamos también lo que son los elementos educativos. Estos elementos educativos han sido definidos por el equipo, de forma que en cada una de estas visitas se realizan estos elementos educativos y pueden quedar registrados cuáles de estos elementos se han hecho en cada una de estas visitas de una forma homogénea a la hora de impartirlos. Esto al final lo que nos está condicionando es que hemos podido aumentar significativamente el acceso de los pacientes a los sistemas de ASA cerradas, que repito, fue la necesidad inicial que impulsó este tipo de pacientes, de proyectos, en base a las demandas de los pacientes. Otra forma que tenemos es un enfoque clínico personalizado mediante una herramienta que está patentada, que se llama Cosmos, en el cual, mediante un cuestionario que pasa a la Ground Care Technician cuando todos los pacientes llegan a consulta, a sus cuidadores fundamentalmente, que es para los que está validada la herramienta, conseguimos clasificar a los pacientes en tres categorías: un cuidador equilibrado, o cuidador tenaz, o cuidador emocional. La relación de cada una de estas categorías con el equipo clínico es distinta, es decir, hay pacientes que prefieren que sean visitados fundamentalmente por la enfermera, mientras que hay otros que prefieren ser visitados por el médico. Unos tienen mayor tendencia a utilizar la tecnología o la innovación, otros tienen menos, unos tienen más concienciación de salud o menos. Y eso básicamente lo que nos permite es poder tener registrado en nuestro dashboard de historia clínica qué tipo de modelo personalizado de cuidador tiene cada uno de nuestros pacientes pediátricos y hacer una asistencia también lo más personalizada posible. En términos generales, el valor de un modelo como este se traduce que si esta es una agenda normal, donde hay visitas con médico, visitas combinadas médico-enfermera, visitas con nutricionista y con psicólogo y visitas específicas con el médico, pues al final parte de estas visitas quedan reprogramadas porque el paciente no es necesario que venga a consulta y esto al final supone, se traduce en valor, en más tiempo, tiempo para hacer investigación, tiempo para hacer docencia, tiempo para poder dedicar a aquellos pacientes que lo necesitan o para reuniones. Y eso es básico. Y también se traduce en términos de puramente económicos. Es decir, si básicamente lo que vengo a decir es que simplemente con la financiación asociada a la monitorización de estos dispositivos y sin tener en cuenta la franja de la cápita asociada a servicios, somos capaces de atender por el mismo precio un mayor número de pacientes, que es también una de las limitaciones que tenemos para aceptar pacientes que quieren venir a nuestro hospital y que no podemos porque, bueno, no tenemos una concertación de actividad con nuestro pagador, el CatSalud, para poder ofrecer ese tratamiento que hay veces que los pacientes desean. En términos de resultados, pues a nivel de resultados clínicos, el primer corte que hicimos en octubre de 2022, pues ya veíamos que yo no me lo esperaba, que había una mejora significativa de los parámetros clínicos, entendidos como hemoglobina glicada, tiempo en rango, etcétera. Esto se traduce claramente
en mejora del pronóstico de estos pacientes, pero también hemos visto que esto se ha traducido en un ahorro de costes. Es decir, hemos podido ahorrar un facultativo médico, no lo hemos despedido, se dedica a hacer otras cosas dentro del servicio, o hay gente que tiene ahora más tiempo para investigación. Una persona en la gestión del departamento de compras, de nuevo no la hemos despedido, se dedica a hacer otras cosas. Disminución de las visitas presenciales en consulta. Nuestro programa de puesta en marcha de tecnología se ha optimizado con 2 días menos, 10 de estancias de hospitalización al debut, disminución de ingresos por descompensación y disminución de visitas a urgencias, si bien este análisis todavía no lo hemos completado. También ha habido algún aumento puntual de costes en términos de contratación de la administrativa y contratación de una TCAE, que son básicas para el funcionamiento de este proyecto. Retos y desafíos, fundamentalmente en términos de experiencia del paciente. Hemos comenzado a medir mediante distintas escalas la experiencia del paciente. Tenemos una limitación, que es que este proyecto se ha implementado de forma muy segmentada. Pues primero ha sido la plataforma, luego ha sido la reprogramación de visitas para hacer visitas conjuntas médico-enfermeras, luego ha sido la implementación del sistema de telemonitorización, primero con unos dispositivos, luego cuando a nivel legal conseguimos que pudieran hacerlo, buscamos la fórmula desde el punto de vista técnico de poder hacerlo con otros dispositivos, y al final lo que hemos visto a la hora de medir este tipo de experiencias, que los pacientes no estaban valorando la implementación global de un nuevo modelo, sino que estaban viéndolo de una forma muy segmentada. Igualmente, como decía, gran parte de esta demanda surge de los pacientes, surge por la imposibilidad de tener acceso a la tecnología, de forma que aquellos pacientes que han accedido al sistema de asa cerrada de páncreas artificial lo valoran de forma muy, muy, muy positiva. Cuando hemos pasado escalas específicas para medir satisfacción, calidad de vida, calidad de sueño, etcétera, pues obviamente hemos visto una mejora en este tipo de escalas, pero es verdad que aquellos que no pueden acceder a la tecnología que ellos quieren, y eso a veces ocurre cuando la ley de contratación pública no obliga a hacer un concurso, pues lo viven de una forma más negativa. También hemos pasado a escala de NPS, partíamos de la base que ya teníamos un NPS significativamente alto, superior al 85%, y por tanto nos cuesta mucho demostrar diferencias. A la hora de la medición de estos datos, que lo hacemos en base tanto a la aplicación como a la entrega de tablets mientras están en sala de espera, pues hay una dificultad, que claramente la hemos visto, para integrar esos datos en la historia clínica. A mí lo que me gustaría es que cuando el paciente rellenase su tablet en la sala de espera, yo pudiera haber interpretado esos resultados de experiencia del paciente y poder tomar decisiones válidas en la consulta. Y eso, desde el punto de vista técnico, nos está costando. Ahora incorporaremos una persona específica para tratamiento de datos, y eso al final, pues esperamos que nos reporte, que podamos medir e implementar medidas específicas a través de estos datos. Vale, por tanto, esto es realmente uno de los retos que nos estamos encontrando. Y como parte final, como reflexiones y retos, yo creo que un tipo de proyecto de este calibre es necesario la implicación de todo el equipo clínico. El equipo clínico tiene que sentirse no solo partícipe, sino protagonista principal de este proyecto, porque al final son el motor de cambio. Es imprescindible el respaldo y el apoyo de todas las direcciones. Sin este respaldo y este apoyo no es posible. Además del líder clínico y económico, es esencial también un liderazgo en aspectos informáticos, ya que son necesarias integraciones de partida con sistemas de información nativos, integración para obtener los datos de monitores de glucosa, integración también para migrar la información desde la plataforma que utilizamos a la historia compartida de Cataluña. Es necesaria una gestión por proceso, con sus pros y sus contras. La principal contra que tiene es que al final cada proceso va ligado a una persona o a un subequipo dentro del equipo, de forma que cuando no está, pues realmente no puedes desligar la involucración de esa persona específica del resto del proceso. El marco legal, el GDPR, a día de hoy es muy ambiguo. Los datos son de los pacientes, pero al mismo tiempo tienes que recurrir a un montón de conversaciones y acuerdos con la industria, que son los que gestionan los datos de los pacientes en relación a bombas, monitores y glucómetros. Esta competencia entre proveedores de diabetes no ayuda en absoluto, y realmente es uno de los retos de este proyecto también, que estamos salvando a base de mucho esfuerzo.
Los pacientes priman el acceso a tecnología, al modelo de atención. Si me das el sistema de páncreas artificial que yo necesito, el que yo requiero, pues obviamente lo valoro mucho más que el modelo de atención en sí, el hecho de tener acceso a esta monitorización continua y que a través de mi aplicación me lleguen avisos concretos para ajuste de mi pauta. Que el círculo de facturación por cápita debe ser completo, no solo que nosotros facturemos así, nos factura así el proveedor, sino nosotros poder facturar también a nuestro pagador, en este caso el CatSalud, y que los indicadores actuales de experiencias del paciente, lo que estamos implementando son medidas específicas, escalas específicas de diabetes validadas y no el impacto específico de un modelo centrado en valor. Con todo esto, hace un tiempo, Josep Serrat, el director de planificación del hospital, me preguntó, ¿tú crees que realmente está mereciendo la pena implementar este tipo de proyectos con todo el esfuerzo que está conllevando? Y mi respuesta es clara, yo creo que sí, que esto es un cambio de modelo que beneficia a los pacientes, que beneficia a los clínicos y que en el fondo nos pone en la rueda de la innovación para proporcionar la misión que tenemos en nuestra unidad, que es conseguir el mejor control clínico y la mejor experiencia de paciente para niños, adolescentes con diabetes y sus familiares. Esta diapositiva, que es de agradecimientos, lo que quiere simbolizar es que es necesario la implicación de todo el mundo a nivel de las direcciones del hospital para llevar a cabo un proyecto de este calibre y, bueno, estoy muy contento de toda la implicación y, por supuesto, del equipo, que son realmente el motor del cambio. Y nada, muchísimas gracias y atento totalmente a cualquier pregunta o duda que pueda surgir. Muchísimas gracias, doctor Cardona. Me ha parecido muy interesante todo el proyecto. Sobre todo, ¿no? Porque al final, pues, es un modelo, como comentabas, un proyecto basado en el valor, ¿no? Que es al final lo que todos conocemos y lo que todos buscamos, junto con la tecnología como elemento imprescindible, ¿no? Y a la orden del día para mejorar la calidad, y que a veces puede costar integrar estas ambas partes, ¿no? Pero estaba claro, como presentaba en los resultados, pues que merece la pena, ¿no? Que, como comentabas también, toda esta integración. No sé si alguna de las participantes tiene alguna pregunta, algún comentario. Voy a ver si hay manos levantadas o preguntas en el chat. Bueno, yo quería, mientras alguien, si tiene alguna pregunta, la puede ir escribiendo o comentando. Yo sí que quería preguntarte, ¿no? Porque hablabas un poco de cierta dificultad inicial, ¿no? De los pacientes a lo mejor a entender, ¿no? Este telemonitoreo, ¿no? Hablabas de la percepción de que mi equipo no me quiere ver, ¿no? Y cuando se le explica, pues cambia un poco esta percepción, ¿no? Entonces, aparte, ¿no? De toda la información que dais, que obviamente pues hace cambiar este parecer, ¿qué crees que es importante, ¿no? A la hora de digamos, convencer un poco a los pacientes de esta importancia de la tecnología, con la ponencia del doctor Escarravilla anteriormente, ¿no? Con estas barreras, ¿no? ¿Cómo podemos romper, además de con mucha información, qué crees que podríamos hacer en caso de que haya más reticencias? A ver, yo pienso que uno de los pecados que hemos cometido al inicio de este proyecto es, que era lógico por otra parte, es la presión que teníamos por parte de la administración de poder tener resultados en un periodo determinado. Y eso nos llevó, obviamente, a no dormirnos, a correr y a implementar este proyecto. Al hacerlo de una forma segmentada, muchos pacientes, obviamente, no veían la utilidad. Entonces, en ese momento decidimos pararnos. Y lo que dijimos fue, no vamos a reprogramar estas visitas en pacientes que cumplen los objetivos, sino vamos a darles la posibilidad de elegir. Y el que quiera venir, a día de hoy lo seguimos haciendo, pero el que quiera venir, que venga. Y al principio casi todos vinieron. Entonces, básicamente, lo que tratamos de hacer en esa visita, cuando venían y obviamente cumplían los objetivos, es demostrar que en 3 minutos teníamos una visita. Y las propias familias nos decían, pues tenías razón, en 3 minutos hemos podido terminar esta visita y realmente vemos que puede haber una ventaja para nosotros en términos de,
los padres no pierden trabajo, los niños no pierden colegio, el poder ahorrarnos estas visitas. Entonces, yo creo que esa pedagogía al inicio del proyecto es clave. A mí el principal reto que creo que estamos teniendo en términos de poder medir esta experiencia es que yo creo que esto tendría que estar implementado en la historia clínica y estamos trabajando para ello. Pero es muy difícil, es muy difícil. Es decir, los sistemas clínicos no están implementados para, mediante un sistema, un algoritmo, poder interpretar todos los datos de los cuestionarios que recogemos. Básicamente, a día de hoy, lo que lo estamos haciendo son mediante entrevistas estructuradas. Me ha gustado mucho antes la presentación del doctor Escarrabil, donde decía, bueno, no podemos hacer como un talk solamente con un grupo pequeño de pacientes. Entonces, claro, seleccionar esos pacientes no es fácil. Seleccionar un grupo de pacientes que sea representativo, que nos dé la información que nos sirva para poder implementar las medidas de mejora y realmente poder implementarlas. Entonces, no es fácil, son muchos retos. Sí, está claro, son muchos retos, pero bueno, está claro que, ¿no?, que los resultados son muy positivos también. Así que nada, muchísimas gracias. Vuelvo a dar la oportunidad a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario. No veo ninguna mano, no sé si... Pero es que no os veo. ¿Ni algún comentario en el chat? Yo si no aprovecho también para hacer otro comentario. Sí que nos pasa que obviamente esto al final ha supuesto que un número de pacientes puedan beneficiarse de sistemas de páncreas artificial. Nosotros valoramos muchísimo la conversación que tenemos en consulta con estos pacientes que básicamente lo que nos dicen es ahora podemos dormir. Y ese es un outcome que para nosotros los clínicos hasta el momento no valorábamos. Nosotros valorábamos si se cumplían las expectativas de hemoglobina glicada, de tiempo en rango, parámetros clínicos que sabemos que van asociadas a prevención o a evitar complicaciones, pero no ese tipo de experiencias. Claro, los pacientes nos lo dicen, puedo dormir. Y la posibilidad de poder implementar este tipo de dispositivos de esta manera básicamente ha venido vehiculizada por la posibilidad de tener este sistema. Claro, y la importancia que tiene para ellos, ¿no?, estas experiencias. Pues nada, veo que no hay ninguna mano levantada, ningún comentario. Bueno, como os decía antes, como os deia abans al Joan, sempre les sessions queden gravades, com sabeu, o sigui que si en algun moment teniu alguna pregunta, algun comentari, ens podeu contactar a través de correu o a través de les vies que us hem indicat. I res, tornem a donar les gràcies als ponents d'avui per les seves presentacions, que com sempre han sigut molt, molt interessants. Si no hi ha més preguntes ni comentaris, ho deixarem aquí. Us tornarem a contactar a través del correu, com sempre, per la propera sessió. I moltes gràcies a tots per la vostra participació i sobretot als ponents. Moltes gràcies, doctor. Adéu, moltes gràcies. Fins la propera. Gràcies. La propera. Adéu.